muerte de Liam. ¿Abrieron las compuertas del río y él lo sabía? Exclusivo. Habla la abuela. Rápidamente, en vivo y en directo, nos vamos al contacto de Jonathan. Te estamos escuchando, Johnny. Chicos, buenos días. Retomamos el contacto en esta ocasión con Liliana Jaime. Ella es la abuela paterna de Liam. Y hay información de último momento y que tiene que ver con que, según dice la abuela, a Liam lo empujaron. Refuerza la hipótesis de que a Liam lo empujó una persona que no sería amigo de él, pero que estaba en ese momento con Liam. Estoy acá, a quien por supuesto le agradezco, la conozco hace años, a Liliana, y tiene la amabilidad de atendernos, venir, acercarte hacia mi lado, en este contexto tan difícil, ¿no? De mucho dolor, claro, para sí, toda la familia. Bueno, Lili, una hipótesis que se refuerza y es de la que a Liam lo empujaron, ¿esto es así? Sí, sí, sí. Hoy temprano, última mañana, nosotros nos informamos, nos conocen todos, así que nos informamos que, bueno, después me encontré con una señora en el balneario a última hora de él, y me dijo que ella venía pasando y que había un niño sentado arriba de la baranda y que vino un nene, otro nene más grande, que ya había una estatura grande, y que lo empuja, empuja al nene. Espera, porque esto... Y eso fue lo que lo vio estamos la señora, contando livianamente, pero es... primero te abrazo enormemente, Daniel Grecha, Anabelia Cerezo, desde acá, desde el Estudio de Crónica. Pero esto que estás contando es algo realmente como información exclusiva que ustedes tienen de último momento. Acá ya la historia cambiaría por completo. ¿Quién es este menor que vos mencionás? No, todavía me lo dijeron hoy, así que va. Y yo lo descubrí anoche cuando la señora esa, yo entre medio de todo este momento que nosotros estaban sacando el cuerpo, viene una señora y me dice yo ese nene, dice, lo vi que vino otro chico y lo tiró, así que un nene grande, me dijo. Un nene grande, sí. Se refiere a contextura grande, a mayor grande de edad. Que él. Mayor que él. ¿Pero mayor de edad o de mayor contextura física? No, de contextura física. De contextura física. Esta persona que te dio los datos, que te dio esta información, ¿ya pudo declarar en la justicia? No, andaba anoche ahí. No sé quién es tampoco. Hay algo que me llama la atención puntualmente. Hay dos testimonios, uno de un nene de 13 años que describe la vestimenta que tendría Liam al momento de caer al río. Voy a decir caer porque no sé de qué manera termina cayendo. Y otra que habla de que él se fue a tu casa, se cambió y lo que interpreté... Yo soy la abuela paterna. Fue a la otra casa de la otra abuela. Bien. Exacto. Bien, pero igual te pregunto la información, quizás vos la conocés más que nosotros. Y hablan de que se puso un jean y un buzo. Entonces, ante esto, mi primera interpretación es... No fue a nadar. Alguien que se sacó el shortcito y la remera que tenía colocada y se puso un jean y un buzo, no va a nadar al río. No, eso no. Lili, Dani Grechel te saluda. Lili, querida, te mando un abrazo a la distancia, ¿no? En este momento tan complicado. ¿Con qué ropa encontraron a tu nieto, a Liam? ¿Tenés este dato? Yo sé que es feo, ¿no? Pero, ¿tenés el dato con qué ropa lo encontraron? Un pantaloncito corto de fútbol. Pantaloncito corto de fútbol. Yo te voy a decir lo que a mí me da la sensación que pudo haber pasado, Lili. Yo acompaño la teoría de ustedes, la hipótesis. Yo creo y estoy seguro que Liam solo, por su propia cuenta, por su propio medio, no se tiró a nadar al río a las 9:00 de la noche. No. Siendo un pibe conocedor del río. Y mucho más, recién hablábamos con un vecino, con Pino, vaquiano de Salto, hombre de Salto, conocedor del lugar, que nos describió cómo estuvo durante todo el domingo Liam, tranquilo, sin arrojarse del puente,
¿Por qué Lian iría a la noche en soledad a arrojarse al río? No, no va. Esa versión, para mí, Lili querida, es contradictoria. Para mí no va. Para mí a Lian o lo asustaron o le quisieron hacer una broma y se cayó o lo tiraron. Sinceramente, yo acompaño la hipótesis de ustedes. Sí, vos sabés que yo también digo lo mismo. Yo también digo lo mismo. Pienso, pero nomás que por ahí no puedo decir cosas que por ahí tengo miedo de que otro venga y diga otra cosa, que venga otro y diga otra cosa, porque en el momento que el día desaparece, yo lo único que hice, cuando dije busquen en el agua, porque si él estaba en el agua, claro, mandamos a llamar los bomberos con mis amigas, yo tengo amigas acá en Salto, y me ayudaron estas chicas a hacer llamado a los bomberos. A los bomberos. Y anduvimos haciendo papeles para que los bomberos ahora ingresen al agua con una autorización policial. Y sí, son muchas cosas. Acá debatíamos algo, Liliana. Le quiero preguntar algo. Déjame preguntarle esto, déjame preguntarle esto. Johnny, ya te doy la posibilidad de que lo hagas. Lili, acá debatíamos hoy el tema de la compuerta. ¿Ustedes sabían que las compuertas estaban abiertas el domingo por la tarde-noche? Una vez que la mayoría de las personas se fueron del camping de celebrar el Día de la Madre, ¿ustedes tenían el dato si las compuertas se abrieron o permanecían cerradas? No, nosotros cuando estábamos ahí estaban abiertas. Ya estaban abiertas, porque el agua ya llegaba un poquito arriba al borde del puente. Con puertas abiertas, ojo, ya lo sabían. Es un dato muy importante. Ya lo sabían. Jonathan, es un dato muy importante lo que está contando Liliana, es por el tema de la succión. Exactamente, chicos. Pero lo que le quería preguntar específicamente a Liliana tiene que ver con la cantidad de testimonios que la justicia dice tener de personas que vieron a Lian. Pero quiero hacer hincapié en este famoso video que ha trascendido en las últimas horas, Lili, y que se lo ve a Lian muy cerca del puente en el que luego aparece. Sí. ¿Ustedes tenían estas imágenes ya? No, a mí no me pasaron ninguna imagen. No. Pero estás al tanto de que hay una imagen. Sí. Dice que sí, que se están viralizando eso, pero a mi celular todavía repetí qué imagen, Johnny, por favor. Es una imagen, chicos, que muestra a Lian sentado con un grupo de menores a metros del puente en el que anoche lo terminan encontrando muerto. Sí. En el puente que hoy caminaste. El puente que caminaste con Cristian Eche. ¿Junto a Cristian? Sí. Exactamente. Ahí debajo, al lado de unas escaleras, estaba sentado Lian con otro grupo de personas. Sí. Por eso le preguntaba a Lili también respecto a la cantidad de testimonios que la justicia dice tener. Claro. Porque es importante detenerse en ese punto. Sí. Hay que saber quiénes eran los que estaban con Lian para poder reconstruir los últimos momentos de este menor. Totalmente. Creo que el punto de inflexión en la investigación, clave, Johnny, es lo que estás contando. Es la imagen que lo muestra a Lian el domingo por la noche sentado en una escalera rodeado de chicos. La pregunta es, ¿cuántos chicos había? ¿Eran amigos de Lian? ¿Eran compañeros del nene? Y tratar de llegar a esos chicos para que cuenten la verdad. Yo insisto, los chicos no están contando lo que saben. Sinceramente. Los chicos fueron llevados. Los chicos que estaban con él, no los que están en el video. No los que están en el video. Otros chicos que dice que lo vieron y otros que estuvieron, porque hay uno de los videos que también... mi hija ayer fue a la casa de los padres, de hecho. Mi hija fue, hizo llevar a la mamá y a los menores a la comisaría, ahora última hora, ayer. Eso pasó ayer. Supuestamente sí, estuvieron con él, estuvieron ahí, y después todos los que te dicen, sí, nos fuimos. Sí. Pero a esa hora, cuando ellos dicen que se fueron, en esa hora del video que él dice, Jonah, que anda mirando usted, esa hora están otros chicos. Entonces. Claro, yo, chicos, hago hincapié en este video, porque es la única y última imagen que se obtiene de Lía. ¿Sí? Porque recordemos que las cámaras de seguridad, tanto municipales como privadas, nunca pudieron reconstruir la ruta que hizo Lian. Entonces, esa imagen específica de la que hablamos, y estamos tratando de obtener ese video, es clave para la justicia también y para la investigación del caso. Es el centro de operaciones del lugar. Sí. La DDI
es la que está analizando las cámaras del COM. Corregime, Gas. Sí. No debe tener muchas cámaras. Corregime, cámara, Gas, ¿no? Si no es así. Y dicen que se terminó obteniendo una videofilmación donde se puede ver al menor bañándose en el río. Acá hago un punto. No habla de el menor acompañado de, habla del menor bañándose en el río. Que hayan omitido información no significa que no estuviera acompañado de otras personas. O que hablemos, ¿eh? O hablamos de dos videos. Esto. O hablamos no, de dos videos. Yo chicos, tengo esta información. No, que el nene se bañó en el río, pero en el transcurso del día. No, no, digo, es certera la información que tiene ella. ¿Por qué? Porque fueron familiares de Lian también, en cierto modo, los que alcanzaron ese video al personal de la DDI que estuvo ayer trabajando en inmediaciones del balneario municipal donde se montó... Habla del COM. ...este base de operaciones. Habla sí, del COM, claro. Sí. Habla del COM. Precisamente una carpa que se montó donde estaba el personal trabajando y donde le acercaron el video a la gente de la DDI. Cuando comienza a trascender, dice, ¿cómo ustedes dicen que no estuvo en esta zona si acá hay un video que corrobora que Lian estaba sentado a metros del puente en el que luego aparece? Claro, pero pará. ¿Hay algún video que muestre a Lian arrojándose al río o jugando, teniendo algún tipo de entredicho con alguno de los chicos que estaba junto al nene el domingo por la noche? Si hay una imagen que lo muestra a Lian sentado en la escalera, a un metro, dos metros de lo que es el río, esa misma cámara debió haber tomado alguna imagen. Un plano más amplio. ¿Se entiende lo que estoy planteando? ¿O es alocado? Sí. ¿O es alocado? No logro entenderlo, gente, perdónenme, no lo entiendo. No, porque hay una cámara que está sobre este lado que el puente, la mitad la tapa, y la otra está más arriba. Sí, que ese, ahí ya se refiere a las cámaras de seguridad del centro de monitoreo, chicos. Porque en la otra cámara afirma, que graba la parte de las piletas del medio. No sé si me entiendes. Sí, yo te entiendo, Lili. Vos no ves del otro lado con la otra cámara. Y la otra cámara no ve de este lado porque ahí está el puente. Hay como un punto ciego, estás diciendo. Hay como un punto ciego. Que no se ve. Que no se ve. Se ni de un lado ni del otro la cámara. Se ve, sí. Yo creo que... Simplemente alumbra a las piletas del medio. Ahora, me pregunto lo siguiente. Si en realidad no hay ningún tipo de desconfianza, te lo pregunto a vos como abuela, ¿no? Si en realidad no hay ningún tipo de desconfianza, si fue un accidente trágico, tremendo, doloroso, ¿por qué llamar a declarar absolutamente a todos los menores que estaban acompañando a Lian? Digo, hay una desconfianza... Y no se tiene que descartar absolutamente nada, Ana. Hay una desconfianza de que alguien... Ni siquiera voy a decir que fue adrede. Muchas veces los chicos juegan de manera bruta, hacen macanas con estas circunstancias, se empujan. Entonces pudo haber pasado una fatalidad. Digo, si no, ¿por qué llamar a declarar a Cámara Gesell a todos los menores que se encontraban con Lian? Sí, a mí lo que me hace ruido, y perdóname, Lili, que toque este detalle, vos sos la abuela de Lian. Está Johnny. Hoy Johnny caminaba sobre el puente, uno de los puentes, el que está destruido, el puente roto, como le dicen. El puente roto, le dicen. Caminaban. Y Johnny se detuvo a mitad del camino, en la columna del medio. Espera, me parece... ¿Está bien, Lili? Está demasiado angustiada, chicos. Pará. Que se canse, que tome agua. ¿Querés llamar a la ambulancia o algo, Johnny? No, ayer Lili, chicos, tuvo una jornada... Claro, por supuesto, propia de la situación, ¿no? Donde sufrió dos descompensaciones. Fue asistida en dos ocasiones por el personal del SAME, del Hospital Presidente Juan Domingo Perón. Una vez cuando... Sí. Una de las descompensaciones tuvo que ver cuando le dijeron por primera vez que a Lian lo habían arrojado del puente. Todavía el cuerpo no había aparecido en ese entonces. Bueno, pará, Johnny. Vamos a hacer una cosa, Johnny. Porque estamos tratando de entender qué pasó con Lian. Recién casi se descompensa.